Hoy es tal vez el día donde más gente se mueve en el año en Medellín. Hoy es el día más importante de la Feria de las Flores y de hecho es el día de la clausura. Ahora estamos en la estación Industriales y vamos a buscar el lugar para ver el desfile de silleteros. Entonces, el lugar ideal, ¿no? Perfecto. Vamos a ver cómo nos va con eso, porque ya se empieza a ver gente. Todavía falta un poco de tiempo para que arranque el desfile. Son las 11 de la mañana y el desfile arranca a las 2 de la tarde. Pero mira, mira los accesos ya cómo se van llenando. Porque es que aquí ya, miren, por ejemplo acá, ya se pueden ver. Pues ya ven que si algo pasa en esta, en este tipo de eventos es cómo se mueve la economía del pueblo, la gente que sale a vender de todo para aprovechar la afluencia de público. Ahí vean la lucha, la guerra. ¿Se vende? Sí, gloria a Dios, bendición. Se espera que hoy lleguen alrededor de una, al menos lo que fueron las estadísticas del año pasado, 800.000 personas para ver el desfile de silleteros. Eso es demasiada gente, hola. Solo 5 kilómetros lo que dura el recorrido. Entonces ya se imaginarán el gentío. Ya se empieza a ver la gente. Pero pues vamos a ver cómo nos va nosotros buscando un lugar ideal. Parce, entre más caminamos, más gente encontramos. Pillen, acá vienen y traen sillitas. Esto acá es como una tarima. Recomendación importantísima, si quieren venir al desfile de silleteros, vengan temprano. Esto está así, son las 11 de la mañana, 11 pasaditas, el desfile empieza a las 2 y ya. Yo creo que hay gente aquí desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana apartando sillas. Finalmente nos tocó ceder ante lo que no queríamos, que era pagar una silla, un puesto aquí, pues. Sí, definitivamente para uno no pagar, uno tiene que venir muy, muy temprano. Por ahí vimos varias personas sentadas sin silla. Alquilar a Zapalco, dicen, ¿no? ¿Cuánto pagamos al fin? Pagamos, vamos a pagar 15.000 pesos por persona. 15 luquitas, qué bueno, pues. Ya, qué mata. Mientras empieza el desfile, queremos contarte que este año es la versión número 66 de el desfile de silleteros. Y también van a desfilar 540 silleteros. Llevamos 4 horas esperando. Sí, bueno, entonces llegamos aquí a las 11 de la mañana y el desfile arrancaba supuestamente a las 2 y son las 3 pasaditas. ¿Qué significa esto para vos? Es un orgullo para mí. Para mí es un orgullo. Bueno, pues moviéndome de aquí para allá, acabo de llegar a el mero principio del desfile. Me parece que es un lugar privilegiado porque hasta este momento los artistas, los silleteros, tienen todavía la energía full. Están empezando el desfile y interactúan demasiado con la gente, así que disfruten esto porque me vine a parar aquí para mostrarle a ustedes lo mejor. Yo
18 años desfilando desde el año 2005. Háblame de tu silleta un poquito. Es una silleta que dice como mensaje: regresemos del yo al nosotros. Muéstramela pues, gracias, gracias. Hermosa, brother, contanos un poquito de tu silleta. Es de valores, recuperemos los valores, la lealtad, el respeto. ¿Cuántos años desfilando? 45. ¡Wow! Buena esa, hermano, muchas gracias. ¡Gracias! Pues qué emoción, ¿no? Sí, claro, ver lo que hicimos en la pinta y verlo también. ¡Wow! ¡Increíble! Existen cuatro categorías en este desfile, que también es un concurso. Una es la tradicional, la otra es la monumental, la emblemática y la comercial. ¿Y en ese momento está pasando? La monumental. Pues véanlas. Silletas impresionantes de un tamaño gigantesco. 2 metros por 2 metros, esto es una barbaridad. Estos manes son unos cracks. Esta es una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando se llevaban mercancías y personas sentadas al estilo de silletas. Un momento, ya les sigo contando. ¡Qué belleza! Pero cuando llegaron las carreteras, ya se transformó. Las silletas se empezaron a utilizar para transportar flores desde Santa Elena hasta acá, hasta Medellín. Y entonces dijeron, pues ya que nosotros somos una tradición de flores, pues vamos a armar un desfile de flores de todas las que traemos desde Santa Elena hasta Medellín. Y a partir de este desfile tan increíble fue que se generó, se creó toda la Feria de las Flores. ¡Gracias! ¡Qué belleza! A uno le conmueve demasiado el alma ver a estas personas entregadas, y que sobre todo ellos nos dijeron allá en las fincas: si digamos que fuera la calle vacía, no sería lo mismo. Es el público el que les alimenta el alma y los anima a cargar esas silletas tan pesadas. ¿Cómo es tu nombre? Giancarlo Ibañez Londoño. Háblame un poquito de tu silleta. Esta silleta da un homenaje a lo que se vive en el Atanasio Girardot por este año. Del último clásico paisa se perdió la vida de un hincha de Medellín y uno de Nacional. Es un mensaje a toda la ciudad que es el Atanasio Girardot, es nuestro templo, el corazón de la ciudad, que vivamos en ese templo paz y prosperidad y felicidad que es el fútbol. ¿Cuánto pesa? 90 kilos. ¡Wow! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Qué chimba! Muchas de las silletas que están ahorita desfilando quedan en exposiciones, en la estación de metro de exposiciones. Y las otras quedan en el Parque de las Luces. No sé si las 500 y pico, no creo que las 500, pero algunas sí serán. Por supuesto que no se compara con ver la exposición con los silleteros cargándola, dando la vuelta, mostrando con orgullo todo su trabajo, pero para uno observar las obras de arte que estos artesanos de las flores antioqueños realizan con tanto esmero, pues vale la pena ir a ver estos puntos, ¿no? Vale la pena. Más tranqui para tomarse la foto más relajada. ¡Vuelta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Aburra! Bueno, esta es la última categoría que estamos viendo, que es la comerciales. Aquí es empresas que pagan a los silleteros para que realicen las silletas. Siguen siendo bonitas, lo que pasa es que ahora... Sí, ya no son de creatividad de los silleteros, sino que, bueno, sí debe haber algo de creatividad. Por supuesto. Pero no es un tema libre en particular, sino que es algo que está orientado a lo que ha pagado la persona. Y hay otra cosa importante que saber de las silletas comerciales, que no están obligadas a usar flores naturales provenientes de Santa Elena como las demás silletas. Estos pueden usar incluso flores artificiales pintadas con aerosol. O las mismas flores naturales las pintan con aerosol. Lo que importa es que sean fiel al diseño y a los colores de los logos de las empresas que están contratando.
silletero y termina también este nuevo video de Renunciamos y Viajamos desde la Feria de las Flores en Medellín. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, por supuesto. Y darle click a la campanita para que no te pierdas ningún video en este canal. Por supuesto, porque llevamos 9 años recorriendo el mundo y aparte de este video tenemos una cantidad. Más de 250 videos en nuestro canal, así que no te lo pierdas. Nos vemos. Saludos desde la Feria de las Flores. Esperamos que este video te haya gustado mucho. Por favor, déjanos un comentario, un like, que eso nos ayuda a crecer y que otras personas nos vean. Saludos desde esta feria tan bella. Vénganse para Colombia y vénganse para Medallo, papá. Hasta la próxima.